Nos despedimos de la gran ciudad. Hasta la semana que viene, Melbourne. Bueno, este es Mario, mi compañero de viaje. ¿Qué onda? Estos días. ¿Puedo contar? Me vine a Australia de aventura y como tú, a disfrutar. Sí. A disfrutar. Place your smaller personal belongings. Undo the seatbelt by lifting the buckle. You can chop it. Ya hemos llegado a Gold Coast. Estamos flipando, todo es verde, o sea, siento que estamos en el Caribe. Increíble. Primer fail del viaje, se me ha roto la maleta. Paradita en boxes para comer. Vaya señor helado. A ver. Ñam. De los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida. Bueno, ya estoy en el hostel. Esto me pasa por coger las cosas rápido y corriendo. Yo había reservado el hostel para dormir Álvaro y yo al final, porque Mario se ha quedado con unos amigos ahí en el centro de Gold Coast. Vale, pues llego al hostel, hago para el check-in, que Álvaro llega ahora luego en un rato en su avión. Vale, pues llego, tal, le digo, le diré algo, no sé qué, no sé cuánto, lleva todo el día mi maleta aquí esperándome, que encima está rota. Me dice, Lidia, ¿has reservado para estas fechas el mes que viene? Y yo, no, 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 no. No me lo puedo creer, a las 10 de la noche, de milagro, hemos conseguido una habitación familiar. Que bueno, al menos estamos los dos solos, pero como por, en vez de $100, 140, que dices tú, bueno, estamos al fin del mundo. Pero es que no tienen camas para el resto de noches. Me mato que viene Álvaro aquí conmigo y encima tengo que estar buscando el alojamiento para mañana y pasado. Cuando se lo cuente es que no se lo va a creer. Buenos días desde Gold Coast. Este sitio amanece a las 6 de la mañana. Me lo dijeron ayer, pero dije, bueno, ya ves tú. Entre que este país no tiene persianas. Mira, a las 6 de la mañana ya es de día. O sea, llevo como 3 horas pensando que vamos tarde y es que aún son las 9 de la mañana. Nos hemos quedado esta noche en el hostel, como os dijimos ayer. Al final, ayer por la noche solucionamos un poco el dilema. Solucionamos el dilema, digamos, por el doble del precio del que teníamos pensado pagar.
Para esto viene, viene el dinero, para situaciones de emergencia, así que bueno, ya está. Hemos cogido un apartamento en el centro, eso es lo bueno, que nos vamos a ahorrar la hora de ida y hora de vuelta que teníamos al hostel que estaba al lado del aeropuerto. Esa es otra. El hostel que estamos hoy está muy bien, que se llama YHA, os lo dejo escrito por aquí. Y está literalmente a 10 minutos andando del aeropuerto nivel. Ayer me llegó Álvaro y fui a buscarle andando al aeropuerto, o sea, está súper guay. El problema es que hasta la zona de Gold Coast Centro está como a una hora en tram y bus, que es fácil porque solo hay una línea recta, pero es un poco peñazo para hacer dos días solo turismo. Así que en ese aspecto está muy bien, vamos a poder estar ya cerquita del centro. Tenemos que entrar en el sitio a las 2, pero estoy hablando con el dueño a ver si me deja entrar a las 12, porque si no, es que encima mi maleta está rota y cargar con esto por Gold Coast... Excuse me, no me apetece nada. Vamos a desayunar ahora, dejamos todo y ya nos vamos a hacer turismo. Bueno, buenos días. Buenos días. Empezamos con un buen café y hemos pedido un desayunito. Estamos de vuelta en Surfers Paradise. Yo parece que yo en bikini, la verdad, pero es que aquí todo el mundo va o descalzo o en bañador, mojado, con toalla. Y de verdad, yo estoy muy bien con la temperatura. Uf, 3 días seguidos con esta temperatura y es que vamos, yo estoy renovada. Fantasía, por favor. Esta playa es inmensa. Estoy acostumbrada a la de San Kilda, que no tiene olas y es minúscula. Y esto me está dando la vida. Uf. Y el mejor plan después de la playa, coger un heladito. Vamos a ir al mismo sitio que fui ayer yo, para que lo pruebe Álvaro, porque es que de verdad me encantó. Gelatísimo en Gold Coast. Qué rico. Buah. ¿Qué te has pedido tú? Milkshake de peanut butter y chocolate. Bueno, efectivamente, aquí es donde nos vamos a alojar. Es un Airbnb dentro de un hotel. Inicialmente nos íbamos a quedar en una habitación de 8 literas compartidas y ahora es donde nos estamos quedando aquí. Es de B Moreno, ¿eh? Sí. Sí. A ver qué habitación tenemos. Joder. ¿Madre? Ya lo sé. ¿Entonces? ¡Ay, la Virgen Mary! Que íbamos a dormir inicialmente en 2 literas, bebé. Y hemos acabado aquí. Vamos a ver las vistas. ¡Joder! ¡Ay, la vida, de verdad! Pues nada, una duchita, un poco de arreglo. Y nos vamos a ver el atardecer, que ayer fue increíble. Pues hoy quiero lo mismo, o sea, quiero verlo por dos, pero en un sitio mejor, que ayer lo pillamos un poco así como el que no quiera la cosa. O sea, siento que estoy en agosto. Bueno, hemos cogido un tram sin ningún tipo de sentido. Hemos cogido el tram y nos hemos apetecido y nos hemos bajado. Básicamente, no tenemos mucha idea. Estamos en Broad Beach. No sabemos si hay algo por aquí o no, pero bueno, es que Surfers Paradise ya lo teníamos bastante visto. Así que bueno, hemos bajado para abajo porque mañana ya vamos a ir bastante más para abajo. Así que a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, ya hemos visto Broad Beach. La verdad es que no había mucho, o sea, playa, restaurantes, tal y cual, en plan muy turisteo y todo. Y una chica me ha hablado por Instagram, Mar, que si lo estás viendo, hola Mari, gracias. Me ha hablado diciéndome que me estaba viendo por YouTube, tal y cual, y que estaba en Gold Coast. Y nada, pues me he puesto a preguntarla un poco tal,
Y nada, me ha recomendado un market en Miami Beach. Miami Beach, literal, se llama así el sitio. Bueno, lógicamente la zona de la playa. Y que hay un market como el Night Victoria Market de Melbourne, pero más pequeñito. Primer plato a probar, chicken con honey soy sauce y noodles de batata. ¡Qué pinta! Buenos días por la mañana, de verdad. Qué gusto levantarse con estas vistas, con el mar ahí de fondo. Este tiempazo. Empezamos el día. Bueno, estamos en el market de Burleigh, se llama Burleigh Market literal. Estaba aquí al lado de la playa y hemos venido a ver qué hay. Está dentro de un instituto. Esto es un instituto, señores. Y detrás está el market. Estábamos yendo a otro sitio, pero todo el mundo se ha bajado aquí. Y he visto muchísima gente y he dicho, aquí nos quedamos. Yo creo que despedimos aquí ya. Buenas noches, hasta mañana. Buenos días por la mañana. Pues nada, como pudisteis ver, ahora se fue a las 3 de la mañana. Yo estaba trisobada. De hecho, me despertó para despedirse y yo... Bye. Pues nada, ¿qué planes tenemos hoy? Pues nada, Alboria no está. Y yo tengo que salir del hotel a las 10 de la mañana. Son las 9 y pico. Pero llevo despierta como a las 7 y media porque aquí amanece muy pronto, como ya he dicho mil veces. El día está totalmente blanco. Vamos a ver qué ocurre. Lo que me estoy es muriendo de hambre. Así que voy a ver si encuentro un sitio de desayunar y un cafecito. Jolín, yo pensando que hacía un día increíble. ¡Está nublado! Bueno, ya hemos preparado la maleta. Se me había olvidado que estaba rota, macho. Aunque está nublado, yo me he puesto el outfit de playa. Que no falte. Bueno, voy a dejar la maleta menos mal en casa de donde está Mario. Y vamos a desayunar. Mira. Excuse me. Buenos días.
presento la forma de comer el sushi en este país. Aquí, cortarlo, ¿para qué? Te dan en un rollo, te dan cositas así de soja y vas poco a poco echándolo. Y a ver, yo creo que está barato, $4 cada rollo de estos. Dale el Subway. Aquí con vistas al mar. ¿Un poquito de surf ahora o qué? Mi tabla claramente era rosa y Johnny va a jugar con la suya. Este es el profesor. Nico está lloviendo un montón aquí al fondo. Esperemos que no nos caiga. Y hay muy buenas olas. ¡Vamos! Nos ha llovido mucho. Good morning, ladies and gentlemen. This announcement. Nos vamos. Adiós.